Los árboles cumplen muchas funciones, digamos, en los ecosistemas y en nuestro quehacer diario. Nos producen oxígeno, nos ayuda a regular los caudales para que no haya tantos problemas como los que estamos viendo ahora de crecidas, de avenidas torrenciales, de inundaciones. Nuestras cocinas, nuestras camas, nuestros comedores, nuestros muebles, muchos elementos que utilizamos normalmente en nuestro hogar son de madera y no nos percatamos que salen de los árboles. La empresa de nosotros se dedica, pues ha tenido más que todo experiencia en el tema de la reforestación. Nosotros pues tenemos la capacidad de entender, digamos, cómo se desarrollan los árboles, qué volumen van a tener en un futuro, cuánta madera podemos sacar del bosque, saber cuánto podemos cosechar cada año sin desabastecer las plantas pues, de madera, ¿cierto? Aquí estamos en el vivero de Santa Elena, ubicada en la vereda Mazo. Este vivero pues, se dedica a la producción de material vegetal tanto nativo como exótico, pues, como coníferas, pino, eucalipto. También en el invernadero pues, se produce acacia, chagualos, guayacanes, cedros, robles. Hay una gran variedad de especies nativas que se utilizan pues, para, sobre todo, la protección de cuencas. La primera fase es conseguir una semilla de muy buena calidad. Si vos tomas la semilla de árboles con unas características adecuadas, entonces esos descendientes también van a ser árboles pues, muy vigorosos, con unas buenas características fenotípicas y genotípicas. Normalmente la semilla pues, que se utiliza es traída de Centroamérica. Pues se siembra aquí directamente la semillita a una profundidad igual al tamaño de la semilla. No se puede sembrar muy profunda ni muy superficial porque la semilla pues, no va a germinar adecuadamente. El sustrato pues, que se utiliza es sustrato, una proporción de tierra y arena. Como la idea es que no quede un sustrato pues, muy pantanoso ni tampoco muy suelto pues porque no va a retener adecuadamente la humedad. Se le agrega fertilizantes completos, pues tanto elementos mayores, menores, se le agrega la lactomicorriza, se embolsa, más o menos a los 15 días empieza a germinar pues la semillita. Bueno, la importancia del tema de la reforestación es que nosotros estamos, por un lado, generando mucha mano de obra, estamos desarrollando pues, la industria en el campo, y por otro lado, estamos mermando el impacto que se le genera al bosque pues, con la tala, porque estamos haciendo plantaciones ¿cierto? De coníferas, y eso va a disminuir pues, la presión sobre los bosques.